Y todas, hoy estoy en una review. Esta es una novela gráfica. Es La vampira de Barcelona de Miguel Ángel Parra Iván y Van Ledesma y Alejandro González de Norma Editorial. Bueno, es un libro que tiene imágenes bastante realistas. Os voy a enseñar algunas. A ver, alguna más por aquí. Bueno, es tapadura y os voy a leer la sinopsis. La vampira de Barcelona, la mala dona, la secuestradora de niños, mendiga de día y gran señora de noche. Acusada de corrupción de menores, asesinato y curanderismo. La ficción o exageración de la prensa del momento. En 1912, Enriqueta Martí fue detenida por el secuestro de Teresita Guitar. Y el supuesto asesinato de niños a los que prostituía y mataba para la preparación de ungüentos curativos destinados a la alta burguesía catalana. Jano González, Miguel Ángel Parra y Iván Ledesma nos ofrecen en las páginas de esta novela gráfica una nueva interpretación del atroz suceso que aterrorizó a la sociedad barcelonesa de principios del siglo XX. Bueno, esta historia es bastante conocida, de la España negra, por así decirlo, y cuenta la historia de esta mujer. Eh, desde que se descubre por una vecina, te necesita guitar hasta que es detenida y acaba muriendo. no os diré cómo muere ni nada, pero nos cuenta toda la historia, que toda la gente implicada, los diversos eh, registros que se hicieron en su casa. Y nos cuenta eso: una historia de una mujer que nunca sabremos si es inocente, culpable o si había más gente implicada pero me parece que lo retrata fielmente y me ha encantado la novela gráfica. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.